Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Ya estamos en mayo, el mes de las flores. Empezó el mayo celebrando el día 1, el Día de los Trabajadores. Dentro de muy poco tendremos las elecciones. En unos días empieza la campaña electoral. Y hoy tenemos con nosotros, para hablar de todo eso, del 1 de mayo, de las elecciones, con el general de la UGT Madrid, Carmelo Ruiz de la Hermosa. Carmelo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien. Bien. ¿Qué tal el 1 de mayo? Pues a mí me parece un 1 de mayo importante. Un 1 de mayo bastante importante porque no era un 1 de mayo normal. Ya de por sí el propio 1 de mayo tiene importancia, pero este era más importante si cabe porque tenemos unas elecciones municipales y autonómicas, como todos sabemos, a la vuelta de la esquina, el día 24. Y era el momento de analizar políticas hechas y era el momento de proponer un cambio de políticas y, conjuntamente con ese cambio de políticas, también, porque no va a quedar otro remedio, proponer también un cambio de personas. Tú llegas al poder de la Junta General del Sindicato Socialista de Madrid por una causa bastante desgraciada, porque el antiguo secretario general, José Ricardo Martínez, pues se vio involucrado en el tema de las tarjetas Black, lo de Caja Madrid, y tuvo que salir. Tú le sustituiste. ¿Cómo ha afectado este caso, evidentemente feo, de corrupción al sindicato? Si se ha visto afectado en el número de afiliados, si se ha visto afectado en la representación que ahora está viendo elecciones sindicales, ¿qué os ha pasado con esto? Bueno, pues la verdad es que es un caso feo, es un caso repudiable desde todos los puntos de vista. Pero no menos cierto que lo que no se puede plantear es lo que pueda pasarle a una organización con más de 126 años de antigüedad frente a un hecho puntual de unas de las personas que componen esa organización. Yo creo que la Unión General de Trabajadores de Madrid reaccionó con una velocidad increíble. Esto sucede el 2 de octubre. El 3 de octubre el secretario general de UGT de Madrid queda relegado de todos sus derechos. El 9 se le quitan todas las competencias que pudiera tener y el 31 de octubre se hace un comité regional donde sale elegida una nueva dirección, de la cual yo formo parte como secretario general, y una nueva dirección que sale elegida con más votos, no lo olvidemos, que el Congreso anterior. Por lo tanto, lo que ha sido el mecanismo de la organización ha respondido inmediatamente a ese hecho concreto y lo que es el conjunto de lo que está pasando con el tema de las elecciones sindicales, tampoco está teniendo ninguna repercusión en esto. Y podría poner un ejemplo que es quizás más lúdico, porque hemos tenido más casos, ¿eh? Esta organización estamos en una reestructuración, haciendo una nueva organización, por decirlo de alguna manera, y donde vamos a tratar de que esto no vuelva a pasar, pero ha tenido más casos y hay que reconocerlos. Y mira, un caso que puede servir como referencia es lo que pasó en Andalucía, ¿no? con Villa. Asturias, con Villa, que efectivamente salió en la prensa también con 1.400.000 euros en esto que hubo de la revalorización. Lo que hizo fue una simple mozonería, ¿no? Grave, gravísima. Pero quiero trasladarlo a lo que pasó cuando se han celebrado las elecciones sindicales que se han celebrado ahora. En los 10 pozos mineros donde se han celebrado las elecciones sindicales, la Unión General de Trabajadores ha tenido el 61% de apoyo de los trabajadores y las trabajadoras. Mayoría absoluta. Es decir, lo que pasa en una persona no se puede hacer eco del conjunto de una organización como es. Pero tú hoy, como nuevo secretario general, siendo un caso individual, sí que puedes pedir perdón a los afiliados y a los ciudadanos porque eso pase en UGT, ¿no? Yo pido disculpas desde aquí porque eso pase en UGT. Perdonar quien tenga el poder de perdonar. Entonces pido disculpas porque eso pase en la Unión General de Trabajadores. Pero no es menos cierto que también con el caso de Madrid, quizás lo que estén haciendo es desviando la atención del foco primordial que era el que debiéramos de estar los madrileños pidiendo responsabilidades. Porque no olvidemos que eso estamos hablando de 15.400.000 euros. Pero para sacar a Caja Madrid donde estaba metida, han hecho falta 22.400 millones de euros de los ciudadanos españoles. Y parece ser que el grave caso eran los 15 millones, que era muy grave. Pero parece ser que el desvío de la atención del foco principal lo han conseguido aquellos que querían que lo consiguieran, que era que no se hablara del meollo de la cuestión y que de alguna manera pues esto terminara en las tarjetas blancas. Vamos a referirnos a la actualidad. Después de la reforma laboral,
que aparte de los destrozos que ha hecho porque ha posibilitado los contratos precarios y con salarios de miseria, también ha restringido los derechos de la negociación colectiva, de los sindicatos. ¿Eso os hace a vosotros que tengáis menos protagonismo? Hace años, no muchos, lo que decían los sindicatos, fundamentalmente el sindicato de clase, UGT, Comisión Obrera, pero también USO y otros sindicatos, tenía un valor moral, un ejemplo. Hoy parece ser que los sindicatos están en un segundo nivel, por lo menos a nivel mediático, de la preocupación de los ciudadanos. ¿Qué ha pasado? ¿Es todo debido a la reforma laboral? Vamos a ver, los sindicatos, nuestra mayor acción sindical es la negociación colectiva. Nosotros somos los que nos sentamos en las mesas de negociaciones para hacer una distribución de la productividad. Desde el momento que hay una ley que nos merma nuestra capacidad de diálogo frente a la otra parte, que es la patronal, no cabe la menor duda de que lleva a una situación a los trabajadores y a las trabajadoras como la que estamos viviendo. No olvidemos que en el año 77, aproximadamente, cuando los sindicatos, decíamos los sindicatos, el año que volvimos a ser libres, ¿no? Cuando los sindicatos... Cuando llegó la democracia a este país. Que quedamos constituidos una vez más, se calculaba lo que aquí en este país se daba en llamar las clases medias en torno al 25%, de la sociedad de los ciudadanos españoles. En el año 2013, 2012, 2013, se calculaba que ese 25% había pasado a ser el 75%. Eso viene dado de la distribución de la productividad en las empresas, es decir, de la propia negociación colectiva. Si los sindicatos en un momento determinado se nos merma el poder para poder negociar frente a los empresarios, llegamos a la situación en la que estamos. Por eso, desde aquí, desde la UGT de Madrid, y así lo venimos haciendo, aunque sabemos que no es competencia de los próximos gobiernos que se vayan a constituir, tanto en ayuntamientos como en la propia comunidad, le hemos pedido, con todos aquellos que nos hemos visto, que tienen que pedir al gobierno central que la reforma laboral tiene que desaparecer. Y el equilibrio en las mesas de negociación con la patronal tiene que volver. Porque no olvidemos que debe de haber dos tipos de mesa. Una mesa de diálogo donde es tripartita, donde está gobierno, patronal y sindicatos, y una mesa de diálogo donde solo es bipartita, que es la que habla exclusivamente de empleo. Y si en esa mesa que solo es bipartita, de esta manera que se ha descompensado las fuerzas entre las dos partes, nos lleva a la situación que estamos. Por lo tanto, la reforma laboral tiene que ser revertida y tiene que ser retirada, pero con carácter de urgencia, si no estamos viendo lo que nos está pasando. Uno de los problemas más graves que sufre no la sociedad madrileña, sino la sociedad española, es el paro. Muchísima gente, demasiada gente desocupada. Y ahora cada vez de forma más grave, una parte cada vez mayor, casi la mitad de los desempleados, sin ningún tipo de prestación. ¿Qué se puede hacer, primero, para crear empleo de vuestra propuesta sindical y luego... para el que tenga la desgracia de estar desocupado, que no se quede tirado en la calle, porque hace 7-8 años la cobertura de desempleo era más o menos el 70-75%, cobraban algo. Hoy es poco más de la mitad. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver, nosotros ya hemos hecho las propuestas, las venimos haciéndonos de ahora, no es de hoy, de hace tiempo, que el sistema productivo en este país tiene que cambiar. No podemos estar al albur de cómo se vayan desarrollando en cada momento lo que venía a llamarse el ladrillo, la construcción. Dijimos en su momento que de esta crisis no se podía salir con un sistema productivo como el que nos había llevado a ella. Hablábamos de una reindustrialización de Madrid. Así se lo estamos trasladando y se lo hemos trasladado al gobierno. De hecho, ha abierto dos vías de reindustrialización en dos comarcas. Pero le decimos que eso no es suficiente. Hay que hacer una reindustrialización de Madrid y hay que poner el sistema productivo en la industria. Tenemos que empezar. Si no, es que no hay manera de que esto se entienda. Si en este país, si en esta región no empezamos a invertir en investigación, desarrollo e innovación, estamos caos, estamos perdidos. Seremos una región de servicios, que tendremos que dar buenos servicios, no digo yo que no, pero solo y exclusivamente en los servicios termina siendo una cabeza muy gorda con pies de barro. Que cada vez que se resfrían países como Alemania, Francia, España coge una gripe importante. Por lo tanto, para generar empleo hay que generar un empleo en la industria, un empleo en la innovación, un empleo en el desarrollo. Eso nos daría un empleo de calidad,
¿Qué le pasa a este tipo de empleo? Que la renta del capital pues es a más largo plazo. No es comprar un piso en 100.000 y venderlo en 120.000 al día siguiente. Aquí todavía no hay esa cultura. Y esa cultura tenemos que empezar a implantarla. Si salimos de esta crisis, que tengo yo mi resquemor de que no vaya a ser así, con la misma producción, con los mismos sistemas de producción con la que entramos, que estén agazapados aquellos que pueden hacer algo en este tipo de inversiones, solo y exclusivamente, para que cuando termine la crisis, seguir en la misma inversión de ladrillo, de obra más obra, civil o no civil, terminaremos, porque estas cada vez las crisis van a venir con más aceleración, van a venir más pronto. Y como sigamos en la dirección que vamos, lo llevamos bastante más. Por lo tanto, propuesta, cambiar el sistema productivo. Con el tema de los desempleados, pues es cierto que cuando entramos en la crisis estábamos en torno al 75% de algún tipo de cobertura. Ahora estamos en el 51, si es que llegamos al 51. Cada vez es más difícil poder acceder a algún tipo de prestación. Y lo que venimos a decir es, si eso, que se puede llevar por dos vías, por la vía del INEM, por la vía de los servicios de empleo públicos, se lleve a los niveles más o menos que estaban en el momento de la crisis. Y una segunda vía, crear una renta básica. Una renta básica que vaya dirigido a aquellas personas que no tengan ningún tipo de ingreso. Y por lo tanto, estaremos haciendo una doble acción, la acción de intentar generar algún empleo y empleo de calidad, y la acción de, mientras que se llega a ese empleo, no tener a los ciudadanos, a los trabajadores y a las trabajadoras en la mayor de las miserias. Pues Carmelo, me dicen los de la cinta que como tenemos poco presupuesto por los recortes, se nos acabó la cinta, con lo cual tenemos que dar finalizada la entrevista. Muchas gracias por estar aquí. Seguro que estás invitado y que vas a venir más veces, porque me parece interesante lo que cuentas. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Ahora vamos a dar paso a continuación un vídeo sobre el 1 de mayo. 1 de mayo. Los mártires de Chicago. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas. En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. ¡8 horas de trabajo! ¡8 horas para trabajar! ¡8 para descansar! ¡Y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana! A lo largo y ancho del país, medio millón de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga. En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas. Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza High Market. Era el atardecer de un día lluvioso. Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores, habló Augusto Spies, periodista alemán. Habló Albert Parsons, obrero norteamericano. Hablaron los líderes anarquistas. De repente, policías fuertemente armados llegaron a la Plaza High Market. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico. Entonces, ocurrió. Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos. De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida, quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos. Los dirigentes fueron apresados. La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas. Chicago fue declarada en estado de sitio. Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos.
El Chicago Tribune editorializaba: para estos vagos harapientos, la mejor comida es una carga de plomo en el estómago. En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojando la bomba sobre los policías. El fiscal habló de una conspiración extranjera porque varios detenidos eran migrantes alemanes. Señores del jurado, denles a estos hombres un castigo ejemplar. Ahórquenlos. Así salvarán nuestras instituciones y nuestra sociedad. El veredicto no sorprendió a nadie. Pena de muerte para Augusto Spies, Alberto Parsons, Adolfo Fischer, George Engel, Luis Ling, Michael Schwab y Samuel Fielden. ¿En qué consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria. Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo, pero de nada valió. La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887. Al aproximarse la fecha, la sentencia de Fielden y de Schwab fue conmutada por cadena perpetua. Ling apareció muerto en su celda el día anterior. En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron 4 orcas. Los condenados llegaron al patíbulo entonando la Marsellesa. Era mediodía. Mientras lo encapuchaban, Augusto Spies habló por última vez. Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan. Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros. Fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas. Pocos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhard probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía, y concluyó: tal atrocidad no tiene precedente en la historia. La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Tengo que cambiar de sitio, ¿eh? ¿Cuánto falta? No tengo, pero de todas formas él cuando entre... ¿Cuánto falta, coño? Un minuto. Que entre de rodillas, tronca. No, estamos listos. Ya estamos. Ah. Bueno, pues nada, estamos dentro y empezamos con el espacio de tertulia. Hoy tenemos un invitado que... que se ha caído. En breves momentos... Juan Segovia, diputado del Partido Socialista Español y candidato en la lista de Ángel Gabilondo. Pero antes y mientras le preparo, etcétera, me gustaría comentar algo, sobre todo porque aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, que esto parecía una gran montaña de basura, etcétera. ¿Cómo puede ser que un partido, que probablemente será más de uno, y a lo mejor son casi todos o todos, se haya podido estar financiando de manera irregular desde hace 30 años en este país y todo funciona así? Pues yo creo que no hay que alarmarse. Es que cosas en este país se han hecho así. Pues no hay más solución. Hasta hace no muy poco tiempo no había ley
que controlase los ingresos que recibían los partidos, la financiación. Entonces, ellos se lo comieron y ellos se lo bebieron todo. Entonces, ahora, cuando hay nuevos aires de transparencia, cuando ha habido exigencias ciudadanas de que queremos saber de dónde van las cosas, pues han empezado a hacer leyes. Y cuando hemos visto que aquí no han cumplido las leyes, ni Dios. Pero, si hubiese sido ilegal, estarían en la cárcel, pero no. Uno ha caducado el tiempo de ley, otro no había ley cuando le pasó esto. Sí, sí, se han financiado ilegalmente todos los partidos. Pero en esa época, desde el punto de vista de la responsabilidad, me pillaron a mí copiando en un examen mientras que hacía la carrera y casi me abren un expediente, desde luego me suspendieron la asignatura, etcétera. Y por ese mismo tiempo, Rosendo Naseiro le atiza 8 millones al nuevo tesorero. Y aquí no hay ningún tipo de responsabilidades. Quiero decir que... ¿Pero qué vas a juzgar si no había ley que lo prohibiese? No es un problema de... ¿Es un problema de ética? No, es un problema de democracia. Es un problema de democracia. Pero los partidos democráticos... Pero vamos a ver. Lo que yo pregunto es, desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿puede estar gobernando tranquilamente un partido que ha llegado al gobierno dopado? Y ahora no contestes tú, que conteste Paco, al que le damos la buenas tardes, como tertuliano habitual. Buenas tardes, soy un tertuliano habitual. Muy habitual. Casi diario. Llevo varios años aquí asistiendo a... ¿Se te ha caído la pastilla de chocolate? Sí, a este tipo de tertulias, y de lo cual me congratulo y me alegro. Y en lo que tú estás comentando, el tema este de la contumacia, ¿no? En este tipo de arbitrariedades, de irregularidades... Que es un fraude a la democracia, desde mi punto de vista, ¿no? Por eso te digo, sea un delito. Pero esto, hasta hace muy poco tiempo, hasta el comienzo de la crisis, yo creo que todo el mundo era consciente y todos nos hacíamos un poco los locos. Porque todo... el mundo recibía una parte, ¿no? Como en el lazarillo de la mordida. Todo el mundo recibía su parte, ¿no? Eso explica que en Valencia, que en Madrid, donde ya había escándalos que estaban medianamente destapados, el Partido Popular, que era el partido, digamos, implicado de una manera más mayoritaria, pues consiguiera revalidar mayorías absolutas. De tal manera que ahora estamos cosechando las consecuencias de esas mayorías absolutas. Cuando hay un escándalo de corrupción que están salpicando a los distintos gobiernos y la ciudadanía le da una mayoría absoluta, pues la corrupción ya es absoluta y total, ¿no? Esto es como el timo de la estampita. No sé si conocéis el timo de la estampita, que salió hasta en una película, como el modus operandi de cómo... a través de recortes de periódicos, bueno, pues a un ciudadano de baja formación le intentan convencer de que eso es dinero. Estimulándole su... Efectivamente, sí, su... deseo de engañar, incluso. Pero eso es. Pues en la política pasa lo mismo. El timo de la estampita se ha venido repitiendo en España durante mucho tiempo. 30 años. 30 años. Sí, pero es que... Y lo peor no es eso, que es posible... que mucha gente, y yo alerto a los ciudadanos, de que estamos ante la posibilidad de que otra vez mucha gente caiga en el timo de la estampita y que ciudadanos, digamos, normales y tal, pues vuelvan otra vez a confiar en aquellos que les seducen con promesas que sabemos a dónde nos van a conducir. Este sistema está absolutamente agotado y se necesitan si me oye Pablo Iglesias. Se ha murido Tronco. Hay una cosa que... Rafa Benito, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a vosotros. A mí, cuando hablamos de este tema, pues... os entiendo, pero no os comprendo. Ya, lo que pasa es que yo me niego a que sea ya parte del panorama Os entiendo, pero no os comprendo. Mirad, hace unos años salió en Inglaterra el escándalo de los gastos fuera de salario que tenían los parlamentarios ingleses. Y allí se metía hasta el sueldo de la señora que ayudaba al parlamentario, a la parlamentaria en las tareas del hogar. Y hay un libro escrito sobre la financiación de los partidos en Alemania. Los partidos de derechas en todo el mundo se financian igual.
Otra cosa es que hayan sido más listos. Los de izquierda pidieron las calles. Espera un momento, no me has dejado terminar. No me has dejado terminar. El problema de la financiación de los partidos es muy parecido. En Italia, el Partido Comunista Italiano se financiaba porque controlaba todo el mercado de exterior con la Unión Soviética. El Partido Comunista Francés tiene unas empresas todavía con muchos beneficios. Es decir, hay un problema muy serio de financiación de los partidos que, por suerte, se empieza a aclarar y que es consecuencia del pacto social que se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, España no es diferente. Ahora, es inmoral, que así estoy de acuerdo contigo. España no es diferente, pero es inmoral que ganen los partidos que más dinero tienen. Y os pongo una cosa muy curiosa. ¿Sabéis cuánto ha provisionado Hillary Clinton para empezar las primarias en Estados Unidos? 2.500 millones de dólares. Para empezar. Hilaria, entre nosotros. Hilaria, para empezar. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de la democracia norteamericana como ejemplo y tal, en Estados Unidos lo que te permite la democracia es votar, pero luego no eres ni ayudante del ayudante del ayudante de un diputado en Estados Unidos si no estás en la rueda del poder. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo bueno que tienes ahora es que estamos en condiciones de limpiar todo esto que ha sido una vergüenza durante más de 30 años. Sí, 30 segundos. Yo solamente quería decir una cosa. Yo creo que hasta ahora ha pasado eso. Yo creo que a partir de las próximas elecciones, más a partir de las generales, nada va a ser distinto, ni el PP, ni el PSOE, nada va a ser distinto, porque el 15M, el descontento general, nada va a ser igual, perdonad, sí, todo va a ser distinto, evidentemente, y cosas van a ser naturales. El otro día se quejaba Esperanza Aguirre de que no tiene dinero para hacer campaña. ¿Pero qué va a hacer, colega? No llora, no mama. No, pero vamos, que debe ser que no, hay unas restricciones. Mira, yo lo que he querido poner es el plano internacional, cómo está la cosa. Perdonad. Mira, en el ámbito de Ahora Madrid, que conozco bien, se ha presupuestado una campaña de 150.000 euros, que es bastante dinero, muy poco dinero para lo que son las campañas electorales en nuestro país, y se ha conseguido sin acudir a la financiación bancaria y mucho menos a la cutrería y la ilicitud de financiarte a través de empresas a las cuales luego vas a conceder concesiones y contratos en la administración pública. Se ha concedido con microcréditos y con donaciones. Se ha cubierto todo el presupuesto. Hay muchísimos ciudadanos que están dispuestos a financiar la política, están dispuestos a financiar otro tipo de política. Lo contrario nos lleva a la situación actual. La situación actual de una corrupción institucional y generalizada es la consecuencia de las necesidades de financiación de aparatos injustificables. Me refiero, defino como injustificables, que no se cuya actividad no se justifica socialmente. Paco, excepto a nivel interno. Que ha llegado el invitado. Ya. Pero hay que hacer una aclaración un poco rápido, porque ya. Mira, vamos, Paco, es verdad lo que has dicho de cómo ha recaudado ahora Madrid todo ese dinero. Luego se verá en el ajuste de cuentas, porque los ajustes de cuentas vienen después. Ahora, yo parece que está claro que ha sido sin necesidad de acudir bueno, a monedero. Pero pero te digo una cosa. Ha habido un ranking ahora que se ha publicado, hecho por la Comunidad Europea, en el que después de todo lo que ha pasado, parece ser que el Partido Socialista de 0 a 10 ha sacado un 10 en transparencia. Bueno, sí, lo dejamos ahí, traje blanco. Lo dejamos ahí y luego seguimos. Le damos las buenas tardes a Juan Segovia, diputado del Partido Socialista de la Asamblea de Madrid. Buenas tardes. Y miembro de la lista de Gabilondo, si no me han informado mal. En el número 19. No la conozco toda. Va a salir. Vamos, conozco claro. Alguno. Estábamos hablando, aprovechando que te estabas preparando, sobre lo escandaloso y, en fin, que no hay que darlo ya por amortizado, que hay un partido en el gobierno que parece ser, con los datos, bueno, oímos conversaciones telefónicas escandalosas, que ha ganado las elecciones dopado, que es un partido, lo que decimos, aparte de la legalidad o no, desde el punto de vista de la salud democrática, que alguien juegue, si eso lo hace un ciclista, inmediatamente diríamos que es un chorizo, y sin embargo hasta y se le retiraría el premio hasta el 97 no
No, evidentemente, desde que existe... Cuando la ley de ciclismo Lauzi condena ley, esto, antes la, no. La ley de partidos, no, pero lo que quiero decir es que esto venía... Ya, pero es que la última... Aquí no ha habido ley hasta hace unos años. La última conversación de yo he pedido el 3 y ahora voy a ver que si me deja el jefe del partido pedir un poquito más para repartir en mi banda y tal, esa última conversación telefónica es de antes de ayer. Y tampoco he visto que fuera la policía y le pusieran unas esposas a este señor ni a ningún otro. Quiero decir que hay un panorama y lo que a lo que nos negamos es un poco a que eso sea como, bueno, es lo natural y lo damos por amortizado. Estábamos debatiendo de eso. Pero vamos, este tiempo es para entrevistarte a ti, para hablar contigo, para darte caña, como le hemos dado a todos. Ya me lo ha advertido Nino. Dice, somos amigos, pero vas a enterarte. Aquí damos un espacio también para que... Claro, y además me encanta venir aquí, fundamentalmente por Nino, y además cuando te encuentras amigos y a compañeros como Rafa, pues doblemente, y al resto, por supuesto. Tenéis un espacio para vender vuestra lista, para mostrar vuestra lista, presentar la bondad de vuestra lista, de vuestro proyecto, etcétera, pero claro, también hacemos preguntas incómodas o que no son siempre los temas que más le interesan. Y yo quería empezar con una primera. Bueno, aquí todos los que han pasado por aquí nos han explicado, les ha pillado más cerca todos los problemas y los procesos de elaboración de las listas. Uh-huh. El representante de Izquierda Unida estuvo, han estado varios... Uh-huh. Que tienen, y en el PSOE también ha sido un proceso que parece también amortizado y ya prácticamente nadie se acuerda de quién era el secretario general del Partido Socialista, elegido en primaria, pero eso se ha cerrado, eso influye en la campaña, está el partido otra vez unido, tal, o eso ha dejado heridas y cicatrices que pueden influir en el devenir de la propia campaña del Partido Socialista. Bueno, me refiero a la destitución de Tomás Gómez y a la elección en un proceso singular de Ángel Gabilondo. Yo veo al partido muy animado detrás de Ángel Gabilondo. Creo que tenemos un buen candidato y que además es alguien que nos acerca a un buen resultado, incluso a la posibilidad del gobierno. Y en un partido político, cuando alguien te acerca a esa posibilidad, pues digamos que ese elemento hace que no haya problemas. Entonces, en ese sentido, como creo que tenemos un buen candidato y que eso es una opinión compartida por la mayoría del partido, de los militantes, de los integrantes de las listas, la situación es de expectativa ante lo que vaya a ocurrir el 22 de mayo, pero de bastante calma, digamos. Ahora, tienes razón, en el fondo lo que hemos vivido es un proceso convulso que creo que tiene que ver con que los partidos, el mío y el resto, siguen sin ser estructuras democráticas. Y no ha habido democracia ni antes ni después, o al menos no ha habido tanta democracia como a algunos nos gustaría. Yo soy partidario de las primarias abiertas por ley en todos los partidos. Por cierto, no solo para elegir al cabeza de lista, sino a toda la lista. Y en tanto en cuanto eso no ocurra, pues desde luego yo no podré decir que a mí los procedimientos y los mecanismos de elección de mis representantes para las candidaturas me gusten, no me gustan. Pero no me gusta ni este ni el anterior. No me gusta, aunque soy un fan de Gabilondo, me parece un magnífico número uno. Hombre, en el caso de Tomás, al menos respetaba la legalidad estatutaria. Pero al final sí, una cosa es la legalidad estatutaria y otra es que nos acerquemos o no a lo que creo que debe ser un partido democrático, porque hay un mandato constitucional del que lo sean. Y para mí, un procedimiento puramente democrático es un procedimiento sin avales, en el que se puede presentar todo el mundo y en el que vote la gente de dentro, pero también la de fuera, porque el partido no lo es solo de sus militantes. Una cosa es que para elegir a los órganos de dirección del partido votemos solo los militantes. Pero ¿por qué solo un militante tiene que elegir a quién va a ser el diputado de una circunscripción o el candidato de una lista? Eso es algo que creo que le corresponde a toda la sociedad progresista que sintonice con nosotros. Y yo siempre lucharé por ello. Por tanto, si me dices, ¿te gustó el método de elección de Gabilondo? No. ¿Te gustó el método de elección de los anteriores? Tampoco, sinceramente tampoco. No es que yo quiera reinventar el mundo ni cuestionar, pero creo profundamente en la democratización de los partidos. Y acercándose el mío más que otros a eso, sí, se acerca más, creo que sigue estando lejos. Y yo seguiré luchando por acercarnos cada vez más a ello. Y dicho eso, Ángel Gabilondo me parece un magnífico candidato. Hablando de Ángel Gabilondo, y antes de abrir a la tertulia, a las preguntas de los acompañantes habituales, da la impresión, sobre todo leyendo El País, pero hay un cierto ambiente de que algunos medios de comunicación, incluso en algunos partidos, incluso el Partido Socialista, hay una especie de voten ustedes en la Comunidad de Madrid a Gabilondo,
y en el ayuntamiento no nos importa si sale Manuela Carmena. O incluso, viendo la encuesta guión editorial del País reciente, parece que hay esta dicotomía en algún sector potente de los medios de comunicación. Gabilondo para la comunidad y Manuela Carmena para el ayuntamiento. ¿Tú tienes esa sensación? Sí, puede haber quien esté en eso, desde algún medio de comunicación, desde algún poder. Pero no es lo mismo que esté mi hijo, que tiene 21 años, a que esté un grupo periodístico potente. Sí, es posible que... Sí, tengo la sensación de que hay quien puede hacer esa apuesta. La mía, evidentemente, es Gabilondo Carmona, no Carmena, sino Carmona con O. Uh-huh. Aunque es verdad que creo que Carmena es una magnífica candidata, como lo es Luis García Montero. Creo que tenemos la suerte en esta ocasión de que desde distintos ámbitos de la izquierda se va con listas potentes y encabezadas por gente potente, y creo que eso es muy bueno, sinceramente muy bueno. Creo, espero que Gabilondo sea presidente de la Comunidad de Madrid con el apoyo de los diputados del PSOE y con el resto de diputados de la izquierda, aunque estén en otras fuerzas políticas, porque creo que la urgencia del cambio en esta comunidad es mucho más importante que las siglas, y en ese sentido bienvenido sea todo aquel que esté dispuesto a hacer las cosas de otra manera en Madrid y a apoyar a quien quiera y a quien los ciudadanos quieran que encabece ese gobierno, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento. Ojalá quienes tengan que encabezar ese gobierno sean Gabilondo y Carmona. Sí, yo quería preguntarte algo que es casi una obviedad. Es que por los datos que conocemos, no solamente de las encuestas, que yo creo que no, las encuestas no pretenden darnos a conocer lo que hay, sino pretenden orientarnos, como si fuésemos un poco de un segundo nivel. Entonces da la sensación de que va a haber más partidos que antes, la aparición de Podemos, la aparición de Ciudadanos, y el deseo que yo tengo de que Izquierda Unida no desaparezca, va a haber 5 o 6 partidos, y si está UPyD también, pero a partir de ahora va a haber que jugar de una forma distinta. Antes se jugaba todo en la baraja PSOE-PP, bipartidismo, la partitocracia. ¿Está preparada la clase política, entre comillas, para empezar a trabajar algo que se va a llamar diálogo, debate, en vez de consigna, o va a ser como aquel que sube la piedra hacia la montaña, que va a estar 6 meses cayéndose por las rocas? Bueno, más nos vale estar preparados, pero según estaba entrando, oí a alguno de vosotros hablar de que el 15M había cambiado mucho las cosas y había obligado a los partidos a cambiar ciertas actitudes. Creo que esta va a ser otra de las actitudes a las que nos obligue a cambiar. Es verdad que el Partido Popular se ha pasado toda la democracia estos 30 años acusando al PSOE de que solo era capaz de gobernar a base de pactos y que era un partido que nunca podía por sí solo. Ahora es el propio Partido Popular quien pone en virtud, ¿no?, esto de los pactos. Bueno, creo que nosotros tenemos experiencia en ello. Nosotros hemos gobernado en esta misma comunidad cuando lo hemos hecho de la mano de Izquierda Unida o entonces el Partido Comunista, y lo hemos hecho con muchas otras fuerzas políticas en muchas comunidades autónomas. Por cierto, en Madrid también gobernamos con pactos, incluso donde tenemos mayoría absoluta. En Fuenlabrada esta última legislatura no, pero tradicionalmente el PSOE tenía más de la mitad de los concejales y aún así gobernaba, porque parecía más lógico hacerlo así, con otra fuerza de la izquierda. A mí eso me parece magnífico y sinceramente creo que muchas veces cuando en vez de haber mayorías absolutas hay gobiernos de varios partidos, las cosas salen mejor, la negociación, el diálogo es algo bueno en democracia y creo que suele dar gobiernos de mejor calidad. Por tanto, a mí eso no me da ningún miedo. Creo que esa es una de las grandes virtudes de Gabilondo y de Carmona, su capacidad para el día después de las elecciones poder llegar a acuerdos de gobierno. Creo que eso es algo muy importante y si es así, espero que estemos acostumbrados o que nos acostumbremos rápido, porque más nos vale. Sin embargo, la línea de lo que dice Nino no es lo mismo como se ha estado trabajando, haciendo coaliciones. Que, por cierto, por eso el Partido Popular está ganando una parte esa batalla ideológica, porque gobierne el más votado. Porque en muchas ocasiones las coaliciones han sido coaliciones que se han montado la última noche y además donde lo importante era quién era el concejal de urbanismo. Y normalmente el concejal de urbanismo era el bisagra, que era el que tenía un voto, etcétera, etcétera. Y exigía esa concejalía. Cuando habla de diálogo, por ejemplo, oyendo a Susana Díaz, hay veces, cuando les hace propuestas a Podemos y a Ciudadanos, hay veces que parece que les está ofertando diálogo, es decir, en conexión con ese cambio que parece que exige la ciudadanía, y hay veces que parece que les está exigiendo prebendas, que eso sería un poco la antigua política. Más que si se está dispuesto a hacer coaliciones, es si se está dispuesto a dialogar, es decir,
propuestas como que no entren en el gobierno otros partidos, pero sin embargo las asambleas legislativas sean el centro de la vida política, se hagan proyectos de ley o que haya proyectos de gobierno común, aunque no se entre en el gobierno, porque claro, es distinto. Los gobiernos de coalición y sobre todo los ayuntamientos y sobre todo cuando se discute la concejalía de urbanismo, eso no es participación ni es diálogo, eso es otra cosa, ¿no? Sí, yo no me imagino a Ángel Gabilondo en torno a una mesa hablando de a quién le da el urbanismo de la comunidad. Creo que los pactos de gobierno tienen que hacerse de acuerdo a programas de gobierno. Y aquí tenemos claro lo que creo que debemos hacer, ¿no? Las fuerzas de izquierdas. Hay que acabar con el intento de la derecha de privatizar la sanidad. Hay que volver a permitir que cualquiera pueda estudiar independientemente de la renta de sus padres. Y eso se llama becas y significa bajar tasas. Hay que poner en marcha la ley de dependencia. Porque al final no, ese cuarto pilar del Estado del Bienestar aquí prácticamente es inexistente. Hay que poner las instituciones al servicio de la gente, una Asamblea de Madrid que sea el centro del poder político en la comunidad, una televisión pública que no sea una vergüenza para un demócrata. Bueno, quien esté dispuesto a todo eso desde posiciones progresistas y de defensa de lo público y de política justa, bienvenido a poder firmar un acuerdo de gobierno, con un programa de gobierno, no con reparto de cargos. Yo creo que Gabilondo es una buena garantía en ese sentido. Y perdóname un segundo, porque has dicho una cosa que me parece importante, y es esto de la ley electoral, ¿no? De que ahora el Partido Popular quería que hubiera una doble vuelta. A mí, independientemente de quién lo haga, me parece de vergüenza, ¿no? Que al final un partido político, en función de su situación particular en cada momento, quiera que se cambie la ley electoral. Eso lo ha hecho, por ejemplo, Cospedal en Castilla-La Mancha. Oiga, usted no puede cambiar. La mayoría son varios partidos. Usted, claro, pero exacto. O sea, usted no puede cambiar las reglas de juego porque en este momento le vaya mal. Uh-huh. Eso no es democrático. Y por tanto, está bien que en algún momento todos podamos cambiar la ley electoral. A mí me parecería oportuno hacerlo, pero hombre, con consenso entre todos y no a 10 días de unas elecciones. Claro. Hay otros temas más importantes. Paco. No, yo primero sumaros a vuestra, yo creo, general. Planteamiento, a vuestro general planteamiento de que Izquierda Unida siga ocupando su espacio y tal desde un punto de vista identitario. Yo no me he pronunciado como locutor. No, pero Juan y Nino sí. Vale. Y yo creo que eso se puede hacer desde, si tú vas desde un planteamiento de identitario, te da igual tener el 1% que tener el 7, que el 8, y te da exactamente lo mismo. Si lo que quieres es tener el carnet. Si lo que quieres es tener el carnet y sé no sé qué. Te da ese, Es como lo del Betis. Viva el Betis, man que pierda. Pierda. Con lo cual, te da exactamente lo mismo. No, yo lo decía por pluralismo. Y ojalá hubiese 10 fuerzas. No, sí, está muy bien. Y luego, estáis planteando un tema importante. Habla con el invitado. El entrevistado es él. El entrevistado. Y planteale tus cuestiones. No, yo quiero plantear un tema importante, que es el tema de ese nuevo escenario político que parece que nos lleva a un escenario político a cuatro patas. No sé si. Sí, estamos en horario infantil. Horario normal. Estamos en horario infantil. Y. Donde incluso dentro de los espacios, grandes espacios de progreso y de regreso, pues puede haber incluso modificaciones. ¿El Partido Socialista está preparado para un adelantamiento de Podemos al Partido Socialista y de la necesidad de apoyar a Podemos? O sin embargo, eventualmente o hacia un gran pacto de Estado y tal. No estamos preparados para eso y haríamos mal si nos preparáramos porque sería sentirnos derrotados. Yo sinceramente creo que el Partido Socialista va a ser la principal fuerza de la izquierda. Lo creo firmemente, tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid. Y creo que seguiremos siendo una vez más quienes articulen pactos de gobierno desde la primera posición. Nosotros somos un partido que ha gobernado 22 años de los 30 y pico en este país, que ha gobernado prácticamente en todas las comunidades autónomas, incluida esta, que sigue gobernando en muchas grandes ciudades, incluidas muchas grandes ciudades madrileñas. Y oye, en democracia ocurrirá lo que los ciudadanos quieran, pero yo desde luego en este momento no estoy preparado porque lo que estoy preparado es para apoyar a Ángel Gabilondo como presidente. Bueno, Rafa. Varias cosas. No, varias no, una buena. Oye, no ha abierto la boca. Podemos hacer bueno, una ronda. Vamos a ver, yo parto de la base. Resumen. Yo parto de la base que me gustaría que el Partido Socialista fuera la fuerza mayoritaria en este país. Yo tengo un problema. Soy de ciencias.
y he sido profesor de estadística. Y me hace, y no te salen las cuentas. Y no me salen las cuentas. Y no me salen las cuentas. Y como no me salen las cuentas, aunque me gustaría que me equivocara, pero la ciencia es la ciencia. Yo tengo algunas preguntas que me parecen importantes. Primero, partiendo de la base que siempre en los partidos socialistas se ha dicho que la agrupación más influyente es la de Prisa, y Prisa está editorializando ya contra Carmona, y tú mismo hoy has dicho la palabra Carmona 9 veces, perdón, Gabilondo 9 veces, y la palabra Carmona 2. Hay una sensación... Y una vez equivocado, he dicho Carmena. No, espera. Y uno ha dicho Carmena. Yo que estoy siguiendo la campaña de los dos, empiezo a apreciar, y la sociedad lo aprecia así, que hay dos campañas y que hay un esfuerzo más grande en la campaña de Gabilondo que en la campaña de Carmona. Eso se... Los que van a los a siguientes. Que es que Carmona es muy mal candidato. No, perdóname, me vas a permitir. Hay un esfuerzo mayor del candidato en el ayuntamiento y menos del partido, parece. Sí, vale. Y un esfuerzo mayor del partido y menos del candidato. Eso es la una cosa que quisiera que dejara clara. Y hay una cosa fundamental. El gran cambio social de este país que se produce en el 82, se generan los pactos municipales del 79. Los pactos de la unidad de la izquierda generan el cambio del 82. El Partido Socialista, y yo sé lo que le has contestado, pero aquí estamos para darte la vuelta a lo que tú contestas. El Partido Socialista está en condiciones de estar dentro de un pacto de unidad de izquierda, aunque él no sea el mayoritario. Y la última pregunta que te hago, partiendo de la base de que Felipe ha hecho unas declaraciones ya en contra de esto y El País ha editorializado dentro de... ya ha hecho editoriales en contra de esto, porque lo que sí conozco bien a los militantes socialistas es están, y en eso la dirección del partido ha dejado claro, en contra del pacto PP-PSOE. En eso creo que aclares esto. Y por último, una pregunta. Ahí en Vallecas un militante cualificado que es rector de la Universidad Complutense. De momento. Vengo de comer con uno de sus de momento principales asesores. Limpiamente. Sí, sí, es un tío genial, además. Pero ¿por qué el PSOE no lo apoya? ¿Por qué el PSOE? Bueno, ¿qué razones de fondo tiene el Partido Socialista para un militante de la agrupación de Vallecas que es rector y que ha hecho buena gestión no se lo apoya? Por partes. Primera, evidentemente hablo más de Gabilondo porque vengo incluso en calidad de miembro de su candidatura. Ahora, Carmona es un amigo, es un tío con el que he compartido legislatura y tengo la mejor opinión. Estoy seguro de que va a tener un buen resultado. Creo que está haciendo una de las campañas más potentes que yo he visto en mi vida. Es que lleva de sprint un año, en el que no para de reunirse con asociaciones, con colectivos, además nos lo cuenta todo día a día lo que va haciendo. O sea, me parece que si alguien merece la confianza de los madrileños, por muchos motivos, pero también por cómo se lo está trabajando, es Carmona. Yo digo las veces que quieras la palabra Carmona, porque además, vamos, me une una enorme amistad con él y sí que es cierto que puede haber algún grupo de comunicación que esté intentando un cierto boicot. Está también en su derecho cada grupo de hacer lo que le dé la gana, pero desde luego... En esta emisora no se va a discutir eso. Exacto, pero te puedo asegurar que desde luego en el partido Carmona es una de las personas más queridas en Madrid por los militantes y desde luego por mí. Con respecto a lo que decías, no me escaqueo de la pregunta, ¿no? Si no fuéramos primera fuerza, yo sinceramente creo que yo no estoy en un parlamento para defender las siglas de mi partido a toda costa. Yo estoy en un parlamento para defender los intereses de la gente. Y desde luego yo creo que en esta comunidad, igual que en todas, es necesario que desde las instituciones se proteja lo público. Y si en alguna comunidad autónoma es otra fuerza de izquierdas la que nos supera y a la que hubiera que apoyar para acabar con los recortes, con los desahucios, con las privatizaciones, yo lo haría. Y si eso ocurriera en Madrid, que no va a ocurrir, yo lo haría y creo que el partido debería hacerlo. Nosotros tenemos que ir a gobiernos de izquierdas. Yo espero que los podamos encabezar nosotros. Yo espero que así sea. Estoy seguro de que vamos a encabezar nosotros los gobiernos de izquierdas y que va a haber a partir de mayo. Ahora, entiendo la pregunta porque sí, parece que os salen granos. Con Izquierda Unida no tenéis ninguna duda. Si hay que pactar con Izquierda Unida para conseguir gobierno municipal, me parece normal. Así ha pasado en muchísimas experiencias, etc. Pero...
Con lo de Podemos no tenéis ese criterio. No, yo sí lo tengo. Y te digo, vale. Los pactos en nuestro partido, y Rafa lo sabe, se aprueban en comités regionales. Sí. Yo en un comité regional, si se presentara la hipótesis de las que hablas, que no se va a presentar, pero si se presentara esa hipótesis... Si yo estoy en él, te garantizo que se presenta. Yo, no se va a presentar porque no nos va a superar Podemos. Bueno, pero si eso, Podemos, ojalá sea así. Pero si Podemos nos superara... Ojalá sea así. Si Podemos nos superara y a mí me correspondiera, como miembro del comité regional, votar a favor de la investidura de un presidente de Podemos... o permitir que gobierne la derecha, yo no tengo ninguna duda, ¿eh? Yo voto a favor de la investidura de Podemos. Yo quiero gobiernos de izquierdas alternativos a la de la derecha. Y la última era... Carrillo. Bueno, hoy he estado con Nino comiendo. Yo apoyo a Carrillo. Pepe Carrillo. O sea, mi candidato para rector de la Universidad Complutense es Carrillo. Oye, tenemos la suerte de que han pasado dos progresistas a la segunda vuelta. Por tanto, la derrota nunca será una gran derrota, será dulce. Pero mi apuesta para la Complutense es Carrillo, que me parece que ha sido un magnífico rector de la Complu, con el que además, como diputado de la pasada legislatura, he tenido que hablar en alguna ocasión por alguna iniciativa que he llevado, y me parece alguien magnífico. Hoy lo decía, ¿verdad? No, un poquito... Sí me gustaría que vieras, a partir de que has hablado de los grupos de comunicación, ¿sigues tú pensando, como pienso yo y muchos militantes del Partido Socialista, que la agrupación de Prisa pesa demasiado en el PSOE? Bueno, es que yo creo que Prisa pesa bastante menos que antes en general en la sociedad. O sea, es verdad que antes la cadena SER y el País eran un cañón, ¿no? Ahora, afortunadamente, tenemos tantos medios de comunicación que ya no es tan importante lo que diga uno solo. Creo que eso es bueno, el pluralismo. Hay desde medios locales pero, como este... Pero ya no veo más. Sí. Simplemente una cosa. Es verdad lo que dices, pero ocurre una cosa, y por eso estamos aquí para hacerte preguntas. Sí. Es que a lo mejor Prisa no influye tanto en la sociedad como en el interno del Partido Socialista. Eso es lo yo creo. Sí, que... yo sí detecto que El País sigue siendo el periódico de referencia de los militantes, vale, del PSOE, claro. Y los militantes del PSOE escuchan a pesar, es verdad. Por cierto, del cambio de accionariado, El País ya no es lo que era. A pesar. Dedicamos los últimos minutos. Joder, qué rápido acabamos. Joder. No, nos queda. Claro, también te has incorporado un poco. He llegado tarde, perdóname. Dedicamos los últimos minutos siempre a que nos hagas una semblanza, nos presentes. La lista, sus características, sus ventajas, si son gente joven, si son gente mayor, de dónde provienen, y también un poco del contenido, cuál es el planteamiento que tenéis. En cuanto a la lista, ya te confieso que hay uno que no me gusta, que habéis incorporado. A ver. Un vicerrector que ha firmado el despido de 130 trabajadores en la Politécnica, y que cuando fue secretario de Estado de Universidades... boicoteó, porque estaba yo negociando por parte de los sindicatos la firma del Estatuto del Personal Docente Investigador de las Universidades. Y yo cuando lo vi, la verdad es que me llamó la atención, porque es un hombre de un planteamiento bastante neoliberal. Pero aparte de eso, una presentación de la lista. Yo no le conozco a este compañero del que hablas. No. Juanjo. ¿Decir cómo se llama? Juanjo. Ah, no, pero el nombre, apellido, para que la gente lo sepa. Tampoco. Joder, di todo. Bueno, ya has dicho que fue vicerrector, tal, con lo cual es que fue secretario de Estado, pero Juan José López se llama. Acaba de dejar ahora el vicerrectorado. Ahora Madrid. De innovación, etcétera. Pero ha estado y ha firmado. Ha firmado junto con el rector los despidos. Pero vamos, que esto ya es una cuestión, yo soy profesor de la Autónoma, en fin, este tipo de cosas que tenemos. Pero que presentes la lista. Yo a este compañero una no... Una lista joven, no le conozco. Ha elegido Gabilondo, os ha elegido el partido... Yo creo que la lista tiene... A la Limón... Yo creo que es una buena lista. Creo que la encabeza un independiente, progresista, de reconocidísimo prestigio, y eso ya es toda una declaración de intenciones. Además, alguien... Lo hablaba también, me parece que hoy, con Nino, es alguien del que no hay duda en cuanto a su honradez y su honestidad, y en este momento eso es fundamental, porque en una comunidad como esta, donde estamos cada día con un caso de corrupción, es muy importante que los ciudadanos puedan votar a gente de la que no haya dudas, gente que evidentemente pero tiene una honestidad. Pero cuando dices independiente es... No es militante del partido. Ya, pero y que no sea militante del partido es que... ¿Le habéis captado y no tiene nada que ver? No, a eso quería ir. Yo creo que hay una cosa buena. Yo dudo de que sea independiente, una persona que no, es del grupo... con independiente me refiero... Prisa, con independiente, sí, que tiene unas convicciones, que ha sido ministro del Partido Socialista, y no me parece mal. Quiero decir que la gente ahí quería ir. Que bueno, se implica en política me parece interesante, venga de donde venga. Ahí quería ir. Decir independiente es como si los que no son independientes
son algo malo. No, no, yo no soy independiente, yo soy militante del PSOE. Ya pero está. Ahí quería ir. Yo, él se define como un independiente, no indiferente. Eso. Yo creo que los partidos políticos tienen que tener, y ahora más que antes, capacidad de permeabilización con la sociedad. Yo creo que es una muy buena cosa que un partido político cuente con militantes cualificados, gente, cualificados no significa con muchos títulos, sí, cualificados sí, sí. Significa gente que esté en una institución aportando. Tiene que contar con eso, pero no tiene que cerrar las puertas a personas, en nuestro caso del entorno progresista, que sin ser el militante de no sé qué agrupación también puede aportar como persona comprometida con la sociedad. Eso es Gabilondo y eso son otras personas que también forman parte de la lista y eso me parece que es una buena cosa. Eso es lo primero que resaltaría de esta lista. Hay mucha sabia nueva. Hay una profunda renovación, por lo menos más de la mitad de la lista es gente que se incorpora nueva. Se incorporan profesionales de prestigio, como Mercedes Gallizo, como Pilar Llop, como Carmen Martínez, en fin, se incorporan, bueno, jueza, gente que ha estado en gobiernos anteriores haciendo bien las cosas, se incorporan personas jóvenes, me vienen a la cabeza entre los 25 primeros puestos, por lo menos 5... Pablo García Rojo. Bueno, Pablo García Rojo no es tan joven. Me iba a poner yo, por ejemplo, que tengo 32. Espera, ha dicho entre los 25 primeros, va el 29. Pablo va el 29. En fin, se incorporan personas jóvenes y creo que ha habido una cosa importante a la hora de hacer esta lista y creo que eso es bueno. No ha habido, o yo no he percibido, el reparto de cuotas, ¿no? Uh-huh. Esto para este grupo, esto para el otro, y que me pongan nombre, no. Yo creo que se ha buscado el perfil de gente que pueda aportar, sobre todo teniendo en cuenta, como decíamos antes, que estamos ante una situación distinta, que vamos a ir posiblemente a gobiernos de coalición, que va a ser muy importante en la negociación, que aquí no va a haber un rodillo parlamentario en el que no haya debate y en el que todo valga, y que por tanto hay que tener en las instituciones a gente con capacidad de negociación, sabiendo de los es temas. Es verdad como me filtró la persona que me filtró, por cierto, que iban a destituir a Tomás. Ricardo, te dejamos el programa a ti solo, truco. Yo sí que es un rodillo. Se estudió los currículums de todos. Pidió currículums y se lo estuvo estudiando. No lo sé. Es verdad que él ha estado muy encima y es verdad que él mismo dijo, yo quiero saber quiénes me acompañan en la lista, quién es quién, qué me aportan, cuál es la trayectoria de cada uno. Me consta que... No quiero que me den sorpresas. Bueno, venga, una pregunta, quedan unos minutos, hace una pregunta cada uno. Ha sido una entrevista benévola. Me lo imaginaba mucho peor, me había dicho Nino que me iban a masacrar. No, hombre, yo somos educados. Hemos dicho y dentro de ese ámbito de educación, quiero hacerte la pregunta, es decir, que el Partido Socialista había elegido mediante primarias que no se hicieron porque... Solo una persona, en el caso de la Comunidad de Madrid, consiguió el aval, que era el secretario general, Tomás Gómez, y que un día, de la noche a la mañana, queda destituido fulminantemente, se monta una bronca en la calle de Ferraz, al otro día, bueno, pues lo que conocemos todos, ¿no? ¿Dónde está Tomás Gómez? El antiguo secretario general, el vencedor de las elecciones primarias, está de telefonista en la calle Ferraz, conduce tranvías en Parla. No me he vuelto a... ¿Cómo se nota que estás en donde estás? Esto sí que había envenenado. ¿Qué habéis hecho con Tomás Gómez? Tomás Gómez se ha reincorporado. Él era profe en la universidad y ha vuelto a aquello que hacía, que es dar clase en la universidad. Yo quería hacerte una pregunta. Es que si... este aire de cambio, que hay que iniciarlo en el 15M, va a servir no solamente para tener un candidato, que parece que es muy presentable, bastante presentable en comparación con lo que había hasta entonces, ¿se va a acostumbrar el partido a que no sea una cuota de reparto donde los guerristas, hombre, no sé si habrá habido reparto o no, pero los que llevamos pero mucho... ¿Pero quedan esas los que familias? Sí, aunque solamente se va a pillar. Yo que llevo muchísimos años en la Asamblea, he visto gente que se ha renovado, pero también se mantiene gente que lleva desde el siglo XVI. Con lo cual, esos aires nuevos van a entrar de verdad y no va a ser ahora el sectarismo de este es amigo del guerrista, este es renovador, tal cual. O sea, ¿tú ves cómo hay un aire nuevo en el PSOE o solamente en la cabeza de lista? Yo creo que en nuestras organizaciones políticas los cambios muchas veces van mucho más lentos de los que nos gustaría, ¿no? Nos gustaría que todo fuera más rápido, pero sí creo que se va haciendo un cambio sostenido y que sí que hay procedimientos que van cambiando y que aunque a veces sea con mayor lentitud de la que querríamos, lo que vamos consiguiendo creo que ya no tiene demasiada vuelta atrás y eso es bueno. Yo, Rafa, terminas tú con la última pregunta. De todos los nombres,
Una pregunta. Que puedes hablar, pero que. Sí, pero. Pregunta otra vez: ¿dónde está Tomás Gómez? No, yo, que no lo he contestado bien. ¿Dónde está Tomás Gómez? Pues te. Sabe él más, probablemente, dónde está Tomás Gómez. Seguro, seguro. Hay una cosa que me ha llamado la atención. Yo, cuando vi a Mercedes Gallizo, me puse de contento, no te puedo decir. Pero cuando veo otros nombres que han aspirado a la alcaldía, por ejemplo, de Leganés, y que en su agrupación la han perdido todas las votaciones, y que además se abstuvieron en una votación clave sobre el tema de Coca-Cola, cuando el Partido Socialista había estado apoyando al Ayuntamiento de Fuenlabrada y había estado apoyando a los trabajadores de Coca-Cola, muchos militantes socialistas no entienden que ese nombre esté en la lista. Yo ni siquiera lo he entendido yo tampoco, ¿eh? Los votantes no entienden que una persona que ¿tú sabes cuando que teníamos prácticamente, o tenía el PSOE prácticamente en sus manos la alcaldía de Leganés, ha perdido el prestigio, el PSOE estuvo en todas las manifestaciones, sus dirigentes, y resulta que aprueban una cosa para que la Coca-Cola se vaya allí. No lo entendemos. Responde que se nos ha acabado la fila. Bueno, pero tú pides el voto al PSOE o a Podemos. Venga. Eso al final no me he enterado muy bien. Que termine. En cualquier vida, me parece. Espera un momento, Borja, que estés... ¿Cómo que Borja? Juan, candidato embajador. Me he confundido. Que conteste, voto a mi que se acaba la cinta, Rafa. Venga. Voto al PSOE. Hombre, si no lo votas tú... Tienes 40 segundos. Vamos a ver. En cualquier lista electoral de 129 personas habrá gente que guste más y que guste menos. Eso es evidente. Por eso yo quiero que se cambie la ley. Para que una lista electoral no tenga que ser un trágala de quien no te guste. A mí me gustaría que cada ciudadano pudiera votar directamente a su diputado y pedirle cuentas a su diputado. Y en tanto en cuanto eso no ocurra, efectivamente en cualquier lista puede haber alguien que a uno no le guste, o varios. Eso también tenemos que cambiarlo, sin entrar a valorar a cada compañero de mi lista, que yo no lo... No, digo yo, tú puedes hacerlo, pero yo no, porque yo estoy en la lista. Pero yo no valoro la persona, valoro la política. Ni siquiera la acción política de cada uno. Yo no lo voy a valorar, pero yo entiendo... Con ese planteamiento terminamos como hemos empezado, hablando de listas abiertas. Te agradecemos que haya venido y deja el teléfono abierto, porque lo mismo para la tertulia de cierre, a la que queremos traer a representantes de distintas candidaturas, queremos contar contigo. A vuestra disposición, de verdad, me encanta venir. Pues muchas gracias por venir, y eso ha sido todo hoy. Bueno.